thank you Hoy les voy a enseñar a preparar esta deliciosa cecina o carne seca. Bienvenidos todos a mi recetario virtual, mi nombre es Cristina. Acompáñenme para que vean lo fácil que es prepararla. Pues aquí tenemos los ingredientes para preparar nuestra deliciosa carne seca o cecina. Miren, aquí compré yo ya la carne y está bien delgadita, tiene que ser bistec que esté delgado. En mi caso es milanesa. Y pues cada quien va a hacer la cantidad que quiera secar. Voy a utilizar sal de grano, la suficiente para salar bien la carne. Esta debe de quedar saladita. Y también voy a ocupar muchos limones, los suficientes para que se moje bien la carne. Ya ven que ahorita los limones están bien caros, pues si quieren pueden utilizar este jugo también como sustituto, si sí funciona bien. En caso de que quieran, también pueden usar los limones verdes, yo como están más caros, pues compré de estos amarillos. Y pues ahora vamos al proceso que es muy, muy fácil. Vamos a empezar exprimiendo los limones. Y depende de la cantidad de carne que vayan a utilizar, pues así va a ser la cantidad de limones, porque nos tiene que quedar la carne bien mojadita con el jugo de limón. Aquí yo compré más o menos como unos 8 kilos de carne y la cantidad de jugo de limón que voy a utilizar es más o menos 2 tazas para que la carne quede bien, bien mojadita con el jugo de limón. Aquí tengo yo ya toda la carne, miren, la puse en un traste grande donde lo pueda mover bien para poderlo mezclar con el jugo y la sal. Es todo lo que se le va a poner aquí a nuestra carne para hacer nuestra deliciosa cecina. Ahora le vamos a poner bastante sal. Este proceso hace que la carne se nos conserve por mucho tiempo, ya cuando esté seca. Y pues así vamos a tener para estar utilizando cuando nosotros queramos. Y pues ahora lo que debemos hacer es mezclar muy bien todo para que se impregnen bien todos los bisteces con la sal y el limón. Y mientras los invito a suscribirse al canal amigos, ya saben, aquí siempre las recetas lo más sencillas posibles para que las entiendan bien. Y pues deliciosas, no olviden activar la campanita de notificaciones para que siempre que subamos una receta nueva, esta les llegue. Y pues miren, aquí ya terminé y así está ya la carne. Lo que voy a hacer ahora, en esta charola voy a extender unos cuantos bisteces para mostrarles una manera en que pueden secar la carne. Ya sea que si la quieren llevar al horno. a la temperatura lo más baja posible porque no queremos que se cocine sino solo que se deshidrate y también lo pueden hacer llevándola al sol aquí mismo en la charola. Esto se los digo por si no tienen un espacio grande donde la puedan tender. Y ahora lo que yo voy a hacer con la demás carne, pues sí la voy a llevar a tender afuera. Miren, yo aquí me ayudé con estos tubos. Se me hizo muy práctico utilizarlos y ponerlos ahí en la barda, ya que estos pues los puedo quitar ya después. Y entonces lo que voy a hacer nada más es tender toda la carne. Si ustedes la tienden en el tendedero, pues pueden ponerle unos broches para que no se les caiga y así la estiran toda parejita y les quedarán los bisteces pues bien parejitos. Mi mamá lo que hace para tenderla allá en México es en unos arneros, la pone en la azotea y allá como les da bastante el sol de volada se seca. Miren, les comparto mis plantitas, miren qué hermosas. Y bueno, pues miren, yo ya terminé de tenderla. Hice esos tres tendederitos con la carne. Y pues ahora solo vamos a esperar a que se seque ahí, más o menos desde en la mañana hasta en la tarde. Si está bueno el sol, pues con un día hay para que se seque. Como les digo, si tienen un espacio más soleado y la pueden poner en el tendedero, pues será mucho mejor y más fácil se secará. Pero miren, como yo acá tengo a esta amiga. Ni modo que le voy a poner la carne para que me la coma, ¿verdad? Espacio sí hay, pero mírenla. Y entonces, pues pobrecita, no le voy a dar tentación. Entonces, para eso es que la tendí yo allá en los tubos. Miren, y mientras esta otra la puse acá afuera, en la charola y con el sol. Ahorita todavía no le da muy bien ahí, pero el rato le va a dar. Y pues así la pueden secar ustedes también si no quieren tenderla o si se les hace complicado. Y como les dije, pues también la pueden llevar al horno y nada más con lo puro calientito casi del piloto o en lo más bajito que puedan tenerla, pues también ahí se les puede deshidratar muy bien y ya les quedará perfecta su carnita seca. Para que la puedan aprovechar con unas enchiladas o con las muchas otras recetas que ya tenemos en el canal y los invito para que las vean. Tenemos la receta de la porreadillo, la de cecina en salsa verde y muchas otras. Búsquenlas, amigos, aquí en el canal. Y pues miren, para que no se le vayan a parar las moscas, yo lo que hice es ponerles esta mallita de tela nada más para que no se les paren. Ya que pasó un rato y la carne ya se secó bien por un lado, pues hay que voltearla a esta que está aquí en la charola para que se nos seque muy bien ahora del otro lado. Y la volvemos a tapar. Y pues mientras voy a revisar a ver cómo va esta otra, miren. Ya va secándose, ya ven, con el sol en un ratito se seca. No se preocupen tanto de las moscas, miren, yo ahí les puse estas bolsitas para que no se arrimaran con agua. Dicen pues que así no se arriman. Pero de todas maneras el limón hace que no se les arrime, nada más van y la huelen, pero como ven que tienen limón, pues no, no hacen de pararse ahí tanto las moscas no se preocupen o si les da pendiente pues pueden poner también la mallita como les dije cubrir la carne y así pues ya quedará bien miren esta pues ya es en la tarde ya se secó bien así quedó esta lista ya miren también la otra ya está bien sequecita Miren qué bien los visteces, miren, ya los atienta uno y están ya bien duritos, entonces pues ya es hora de recogerla. Y pues miren, así quedó nuestra carnita seca. Si ustedes ven que no es suficiente con un día que se les secó bien, pues entonces para otro día la pueden sacar mismo así en la charola para que les dé un poquito más de sol y ya se les secará bien. Y pues miren, así nos quedó, miren qué buen montón. Y pues ahora yo me voy a comer un pedacito. Yo lo que hago es llevarla al microondas por un minuto o un minuto y medio, depende del bistec. Y pues miren, ahora me voy a echar una gruesecita. También la pueden cocinar ustedes si quieren en aceite o en las brasas, como ustedes quieran. O preparar las otras recetas que ya les dije, están en el canal. Miren qué buena infladita. Y pues ahora miren mi taco, qué bueno que me voy a comer. Allí con mi chilito de tomate y un pedacito de queso. Mi pedacito de cecina, y pues para qué quiero más, miren nada más. Ojalá que se animen a prepararla, porque esta carne, teniéndola guardada, pues ya nos dura para hacer muchas más recetas y nos saca de apuros muchas veces. Y para conservarla, solo la pueden poner en bolsitas Ziploc en el refrigerador. Ojalá que les haya servido mucho esta receta y nos vemos en una próxima. No olviden regalarme su like y suscribirse. Hasta luego.